Yo soy Gilberto Santa Rosa. ¡Vamos ahí! Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como no más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, la que sea venga. Santa Rosa, gracias al equipo de baile, al elenco de baile. Por favor, nuestra Selene, Celeste, un pasito adelante. Raúl, por ese lado, por favor. Póngase por ese lado, sin ningún problema. Pasos adelante, compañero. Vamos a escuchar los comentarios o las devoluciones del jurado. Adelante, Mari. Selena, te he visto más segura. Me sorprendí. Creo que más sorprendido fue Ferna de Maná con tanta euforia. Pero muy bien, me ha gustado esta interpretación. Y bueno, ni qué decir también de Gilberto Santa Rosa. Muy bien. Esta, como te dijimos, la gala anterior es tu temporada. Te felicito. Gracias. Canciones intensas. ¿Es intensidad con Nano? ¿Es normal entre ustedes o era simplemente un acting? Por lo que vi en un casting en vivo de usted, parece que tiene varios secretos. No, era un acto. No, un acto. Un acto de amor. Un acto de amor, de entrega en el escenario. Este del casting era una actuación. O sea, que me emocioné, pero solamente salí... Por lo menos para perder el miedo, ¿no? ¡Ay, ya! Imagínate si solamente para perder el miedo. A ver, señores del jurado, adelante con Carloncho. Muy bien. Me ha gustado algo que ha sido especial y hoy lo hizo. Interpretación. Lo has hecho muy bien, Selena. Muy bien. Has cantado con pasión, con rabia. Y hay una cosa especial. Esta canción que la he escuchado varias veces, la parte ronca de Selena te salió. Me gustó lo que has hecho hoy, de verdad. Gilberto Santa Rosa, muy bien. Los movimientos, como dice Mari, como te dijeron en anteriores oportunidades, yo creo que no sé lo que pase, no sé lo que suceda, esta es tu temporada. Siento que estás en un nivel superlativo. Muy bien. No es la primera vez que te lo dicen, mi querido Gilberto. Vamos a ver qué sucede al final de esta temporada. Vote por su favorito. Katia Palma. Celeste, felicitaciones, buena presentación. Tengo una pequeña observación. Me sumo a lo que te dijo Mari Carmen, que cada vez está mejor. La observación pequeña que te iba a decir, en lo corporal, te estoy viendo caminar a ti, desplazando,
te estoy viendo a ti, te estoy viendo a ti. Hay que tener un cuerpo más maduro, que tenga más acento, pisa más fuerte, porque estás imitando a una Selena mayor que tú, evidentemente, pero una buena presentación. Por otro lado del campo... Que alguien te diga. Me ha dado una sed tu presentación. Ah, las dos primeras las pongo yo. Extraordinario, extraordinario. Y también felicitar al elenco de baile, ya lo dijiste, Cristian, ahí en la cabeza de Brian. Felicitaciones, chico, una super presentación. Gracias. Ricardo, cerramos los comentarios. Me ha gustado mucho lo que has hecho en esta presentación, que es lo que hacía Selena, de sacar a alguien del público y qué sé yo, me ha encantado. Ese tipo de cosas, por favor, búsquenlas. Busquen en las referencias de sus artistas. Busquen no la presentación típica, sino la presentación en la que hizo algo inusual. Y traten de traer eso al escenario para sorprender al público, para sorprendernos a nosotros, porque enriquece su presentación y a ti te ha hecho muy bien hacer eso. Muy bien. Y en cuanto a Gilberto, creo que la gente tiene que darse cuenta. Estás dando la hora en esta temporada... No sabemos cómo hacérselo entender al público. Creo que tienen que escucharlo. Así de bien estás cantando ahora. Es otro Gilberto Santa Rosa. Muy bien. Bien, compañeros, buenos comentarios. Por favor,